Venga, venga, que está allá. Soltó. Yo creo que sobre 6,5 puede ser que pesa. Creo, ¿eh? Ahí le he visto un poquito. Mira, qué guapo. Pues porque tengo que aflojar el... Joder, madre. Sí, no me quedaba todavía un poco. Ya, pero... Compresiona bastante el tío. Joder. José, no me jodas, me cago en Dios, que pareces un panadero. No es el más listo del grupo, pero es el que ha cogido la ¡Mételo, salera. mételo! Ahí está. Estaba así como un panadero, hay que levantar rápido. Es que lo han metido muy abajo. Ahora sí. Ahora sí. Es bonito, ¿eh? Ah, lo has medido. Todo suma. Échalo para acá. Pues no es un salmón, ¿eh? Es un reo. Es un reo. Es un reo. ¿Seguro? Es un... La cola es de salmón. ¿La cola es de salmón? Pero es que... ¿Cuánto mide? ¿Medio metro? ¿55? No, esto mide... Estos son 20... 40... Unos 60. La próxima vez tienes 150. ¿Tienes ahí para echar una foto? Tiene daño, espera. Déjalo en la bolsa, es un segundo. Lo tienes tú, ¿eh? Yo no sé, ¿verdad, macho? Estas pintas del lado son de salmón, pero... Sí, la cola es de salmón, la cabeza es de reo. Pero... Es súper raro, tío. Sal más para atrás. Ponte aquí, pero en esa orilla de ahí. En esa playada. Y te lo cojo yo ahí por la cola. Vale, tú estate quieto que me lo traes para aquí a los pies, no te preocupes. Vale, ahora, la caña para la orilla. Sin apretar mucho, ¿eh? Venga, que ya lo tienes, la caña para la orilla. Más. Él viene solo para acá, más. Ya está suelto. Sí. Cuando quieras suelto. Hala, ya está. ¿Viste qué fácil es? Es fácil. Sacar un salmón es fácil,
Oh. Oh. Cuatro, más o menos. Tranquilo, cuando lo veas arriba. Le queda nada, un metro para pa estar encima del agua, o sea que nada. Le queda poco ya. Cuando lo tengas encima del agua, El noruego lo hacía mucho mejor que tú, Debe ser el warming, tío. Una caña que... A ver, ya está ese salmón, Acércate un poquitín más, Dani. Ahí. No te muevas tú, José Luis, que si no vais a descompensaros. Ahí ya os entra perfecto. Nada, ya está. El salmón ya está, hombre. Esta carrera ha sido ya... Ya está. Cógela ahí ese que te queda, ese metro. Un metro más, que lo llevas muy largo. Ahí. A ver, Dani. Métete, Dani, métete por él. Hala. Ahí está, déjalo en el agua, venga. Puta madre. Es que el sitio es jodido, A 4 y medio, 4 200, no pesa más. Que mis palmos no fallan. Son vaya, joder, hombre, cago en 10. Al 85, ¿qué más te da? Bueno, ponle 17 kilos. 85. A ver, espera, que no te veo. Una foto de esa de... Con el... Espera, que salgo detrás.
¿Eh? Hostia, no sé, ¿eh? Yo creo que es grande. Porque tira bastante. Pues mira los baquetazos que mete, ¿eh? Está sacando vaquín ya. Creo que es grande, tío. No me gusta nada, tío. Tengo unos cabezazos. A ver si lo podemos arrimar ahí. No, yo pensaba que era pequeño, porque vi un salmón ahí botar y pensaba que pesaría 3 kilos, una cosa así. Pero andará por los 5. Tira bastante. A ver, yo creo que ya está. Lo que pasa es que tengo la mano machacada de este puto bardión, que pesa de su puta madre. Y no doy... No doy esto... Para brillarlo. Tampoco vamos a apurarnos. El mar tincelación se iba ahora por la mañana, decía.
está el peligro ahí. Joder, pues no, pesa más de 5 kilos. A ver. A ver. Quieto ahí. Quieto ahí. Sí, mira. No pasa nada, tú no se va. Este no, pues. El salmón. Pesa, pesa. Hostia. Con una mierda de Francis Oliva, tío, del tío este, del Antigutor, que nunca había pescado ninguno con ella. Que tiran bastante, ¿eh? Cuidado, aquí tienes piedra, ¿eh? Venga, ya es tuyo, Dani. No lo veo la mosca. Despacio, despacio, cuidado aquí ahora, cuidado aquí ahora. Oh, vaya salmonazo más cojonudo, tío. Esto pesa 8 kilos. Esto pesa 8 kilos, Dani. No, es mayor. Es mayor. Bueno, no, las tienes ahí. Estás bien. Este pesa 10. Este pesa 10. Y parece macho. Cuidado ahora, cuidado ahora, ¿eh? Cuidado ahora. Venga. Cámbialo para ahí. Cámbialo para ahí. Ahí está. ¿Sabes cuánto pesa esto? 10 y medio.